tractes de favor a y de la familia Cotino, de las empresas de la familia del señor Juan Cotino. Así siempre es guañant el Partido Popular. La familia Cotino es una guañadora neta, porque claro, rep molt més del que aporta, y es pagano son nosaltres, los ciudadanos y las ciudadanas, las personas que haurien de tindre uns polítics en qui confiar y que se troben davant un gran escándalo de corrupción, davant una organización creada para delinquir, que durante 20 años como mínim está acreditado documentalmente que ha funcionado como una maquinaria criminal. El señor Bárcenas dijo que sí, que sí, que el señor Cotino va a dar y va a donar 200.000 euros al señor Álvaro Lapuerta, que en aquel momento era el tesorero del Partido Popular. Tenim el apunt contable en el cuadern, tenim la declaración de Bárcenas y también tenim la ampliación de querella que ha presentado Izquierda Unida, porque así no feia ningún res. Estaba pasando el temps, la Fiscalía no actuaba y semblaba que podían comenzar a prescribir todos los presuntos delictes. Izquierda Unida asumir la seva responsabilidad, va a presentar una querella en el mes de febrero, una querella por la cual el señor Bárcenas está en la presó, porque si no, encara estaría pasejándose por ahí y burlándose de la gente. No hay en esta Cámara ningún partido que esté en condiciones de dar lecciones de nada al Partido Popular. Ni lo están ustedes, señores de Izquierda Unida, copartícipes de las alimañas en Andalucía, o de haber soportado alcaldesas como la de Manilva, comunista, después de ver lo que hemos visto. Ni están en disposición de dar lecciones a nadie, ni se las vamos a permitir. No están ustedes en disposición de dar ninguna lección al Partido Popular, que es un partido honrado. Sus miles de concejales y alcaldes en la Comunidad Valenciana, sus altos cargos y los diputados de este grupo parlamentario, mírenlos bien, son personas honestas, comprometidas con esta tierra y honradas. Ustedes ya no saben qué hacer para alcanzar el poder y todo les vale. Acuso a la izquierda de esta comunidad de falta de responsabilidad, de usar la calumnia y la mentira como discurso político, de ser ambiguos con el respeto a la justicia, de obviar la decencia, de ser incapaces de pedir perdón o rectificar, aun sabiendo que han hecho un daño irreparable a personas honradas y decentes. Usted puja así y ens fa una perorata sobre la honradeza del seu partit y sobre que no pueden donar los lliçons y comienza a confondre, a mentir, como es habitual. Vostès diuen artimañes d'Andalusia. Yo no sé molt bé a qué se referís. Lo del Seros, el otro día oía a la señora Elisa Díaz y le diría yo que tenía falta de cultura política. Porque lo del Seros de Andalucía, que es un problema de corrupción ben gros, no corresponde a la etapa en la que Izquierda Unida está en el gobierno de Andalucía. Corresponde a la legislatura anterior o a las legislaturas anteriores. Es más, le iba a decir, ya ha habido una comisión de investigación, que allí sí que se va a aprobar sobre el Seros de Andalucía. ¿Y sabe quién grupo la va a demandar? Izquierda Unida. ¿Y sabe cómo es va a tancar esa comisión? Amb unes conclusions pactades pel Partit Popular i pel Partit Socialista que va votar en contra d'Izquierda Unida perquè no van voler entrar al fons de la depuració de responsabilitats polítiques. En segon lloc, Manilva, alcaldessa imputada i expulsada d'Izquierda Unida. L'alcaldessa d'Alacant està expulsada del Partit Popular? L'alcaldessa de Novelda està expulsada del Partit Popular? L'alcalde de Castelló està expulsat del Partit Popular? Els diputats i diputades imputades que ne són un grapat estan expulsats del Partit Popular? La de Manilva sí, aixina que lliçons sí que li podem donar, senyor Sánchez. Moltes lliçons li podem donar al partit polític que més imputats per corrupció té en tota Espanya.